Entramos de lleno a las campañas electorales. Las calles se llenarán de retratos de esos políticos. La radio y la televisión inundarán de los mensajes de estos personajes. Una veintena de partidos y organizaciones políticas a través de 12.000 aspirantes buscan 2.159 puestos de elección popular, que administrarán casi medio billón de pesos de partidas presupuestales. Es una gran feria de éxtasis político. Su objetivo es el poder y obviamente el dinero. Las acusaciones de trampas en el proceso electoral serán el pan nuestro de cada día. Y por si fuera poco, el Instituto Nacional Electoral será la caja de resonancia donde esos partidos políticos harán berrinches, se acusarán de corrupción política y de compra de votos sin que ninguno se salve. Este circo ya lo hemos vivido muchas veces. Como siempre, el elector es el rey por unos días. Después, como siempre, el olvido.